No hay duda que los resultados de la elección municipal generaron un nuevo escenario político. La senadora Carolina Gauch, presidenta de la Democracia Cristiana, con un lenguaje directo, fuerte y contundente, eh, señaló que la democracia cristiana era una gran perdedora y que la responsabilidad de esa derrota se lo debía en gran parte al gobierno. El gobierno era el responsable y esto no se quedó solamente en declaraciones, suspendió la participación de la democracia cristiana en el comité político, esperando que efectivamente se generara un cambio que fuera más allá del cuestionado ajuste. De, de, del gabinete antes de las elecciones, que no dejó conforme para nada a la democracia cristiana y que sigue sin dejar conforme. La presidenta Bachelet, por su parte, si hay algo que le molesta, y eso ya es absolutamente conocido, es ser pauteada, es decir, que aparezca otra persona con una capacidad de presión, en este caso Carolina Goich, insistiendo porque se modifique particularmente el comité político, que es justamente donde coloca el acento a la democracia cristiana y en particular su presidenta que estuvo el problema es decir Aguirre, Marcelo Díaz el ministro del Interior Mario Fernández desde el gobierno intentaron zajar, zanjar la situación, establecer vínculos y contactos. Jimena Rincón, Mario Fernández han tenido vínculos permanentes con la presidenta, pero no ha soltado eh, la presión para el gobierno y ha insistido que necesita ver un gobierno que hace un autoanálisis, una reflexión y enmienda el rumbo. La democracia cristiana, dentro de la nueva mayoría, ha perdido su identidad, ha perdido su foco y le ha hecho para eh, el resultado de las elecciones perder además 800.000 votos. Es evidente que además ha ido en una apuesta más arriesgada Carolina Goich, señalando que incluso la candidatura de Ricardo Lagos después de la elección municipal estaba en una situación muy compleja. Como vemos, Carolina Goich no está solamente cuestionando a la, al gobierno y a la forma como ha llevado adelante la gestión, las políticas públicas y la reforma, está haciendo un cuestionamiento profundo a la nueva mayoría. Es decir, está claro que no quiere seguir siendo el vagón de cola, como dijo el propio ministro del Interior, el arroz graneado de la nueva mayoría y que había que tomarlo con calma, porque ese era el rol de la DC. Si sigue las recomendaciones de Mario Fernández, la DC no solamente va a perder o va a dejar de ser el arroz graneado, va a terminar siendo un partido absolutamente intrascendente y no va a solamente perder los mil votos sino que va a perder mucho más la presencia o cualquier protagonismo dentro de la nueva mayoría. La pregunta que cabe hacerse es la nueva mayoría va a subsistir, asumiendo que fue una coalición que en términos concretos y prácticos estuvo vinculada y cohesionada por el liderazgo Bachelet. Vemos a Carolina Goch Absolutamente eh, construyendo su liderazgo dentro de la propia democracia cristiana, probablemente pensando en reconstituir o volver a ser presidenta de la DC cuando se defina su, eh, su próxima candidatura, y por lo tanto tener una DC con una identidad distinta, que no signifique necesariamente ser parte de la nueva mayoría, va a tener que ser otra coalición, otra. Eh, vínculo en el cual tenga un espacio más relevante y si no es así va a tener una alternativa propia, es decir, un candidato demócrata cristiano a la primera vuelta.